Muy buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos otra vez a Super Mario Odyssey. Bueno, lo habíamos dejado aquí, ya cogimos algunas monedillas, por eso se salen de este color. Pero bueno, vamos a jugar otro rato y ahora hay que subir allí, a aquella torrezaca donde está la luz. Y vamos a ver qué nos encontramos por el camino, ¿no? A ver qué aventuras nos encontramos esta vez. Esto ya lo leímos, qué frío, un día sin previo aviso, todo el desierto se congeló. Pues muy bien, ya habíamos cogido esto. Pueblo de Soltitlán. Aquí sigo esperando al taxi que nunca llega. ¿El cactus este hace algo? No. Vale, es un sitio bastante grande, ¿no? Vale, eso bota. Vale, cogemos unas moneditas. Al hop. Vale, este tío que dice... A ver, si alguna vez te pierdes, sigue esa luz tan brillante. Perfecto, sí. No creo que me pierda. Vale, aquí hay un cohete. Que ahora mismo no... No vale para nada, ¿no? Realmente. Vale, estamos aquí en la... podemos... Espera, espera. Porque no podemos bajarnos del cable donde nos dé la gana, ¿eh? Vamos a subir en la sombrilla esta. ¡Hostia! Vale, creo que podemos llegar, ¿no? ¡Ay, mierda! Sí, podíamos llegar. Vale, perfecto. Cogemos estas. Que aquí hay unas cuantas. ¿Esto qué coño es? ¿Esta maceta? ¿No es nada? Pues no. No es nada. Vale, pues entramos aquí. Ves tú, entrar sí que podemos entrar cuando nos salga de los huevos. Pero salir... Como veis, no nos deja salir en cualquier lado. Aquí sí, pero no en otro sitio. Así que no queda más remedio nada más que ir pues por aquí. Y la verdad, no sé para qué cojones sirve esto, ¿no? Hay una luna ahí. Vale, creo que podemos ir a esa luna, ¿no? Desde allí, ¿no? ¡Yuhu! Mira, mira, se ensucia y todo, ¿eh? Es brutal. Se ensucia el puto Mario y todo. ¿Qué coño hay aquí? ¿Y este pájaro? ¿Cojones? ¿Qué dice? ¿Sabes qué es lo que estás buscando? Cotorrete lo sabe y una pista puede darte. Paseo por el desierto. Vale, se supone que hay una luna, ¿no? Está bien escondida si al pasar nadie la mira. Ve volando a buscarla. ¡Currú! Vale, se supone que hay una luna en el desierto. Vale, no tengo ni puta idea. Vamos a entrar por el tubo este, ¿no? Vale, vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué es esto? Hay un tesoro enterrado en esta sala. Pero no podrás encontrarlo a simple vista. Tendrás que usar tus otros sentidos. Vale, vibra el mando. Aquí vibra un huevo, ¿eh? Ahí está. Temblores en el desierto. Dios, todas las lunas que hay, chaval. Ahí arriba. Por aquí. Que vibra por aquí también. Es que hay otra. No jodas. Ah, no. Es una moneda de mierda. Vale, pues salimos de aquí. Y había una luna ahí arriba, ¿eh? Aquí. Podemos subir, ¿no? Sí, se puede subir. Tetenten. Perfecto, buenas vistas del pueblo. Ya dije que me gusta, ¿no? Que lleve nombre, ¿no? Todas las lunillas. ¡Hop! Es como corre. Y este tío aquí está congeladísimo. Pero aún no podemos descongelar esto. A ver, aquí ha dicho que en la mitad del desierto había una luna, ¿no? Pero claro, el desierto es que es putamente gigantesco. Porque mirad allí. Estáis viendo allí, ¿no? Que hay como... hay un oasis aquí, ¿no? O algo así. Vale, hay un punto de control aquí. Supongo que esto... no lo sé, la verdad. No tengo ni puta idea. Pero está congelado el agua, ¿eh? Está congelada. ¿Y ese pájaro? ¿Es para controlarlo? Pues no tengo ni puta idea. Vamos a bajar, ¿qué coño?
Vale, vamos a ir por aquí, en el hielo. Por lo menos el oasis congelado también es bonito. Sí. Oasis en el desierto. El oasis será todo lo bonito que tú quieras, pero no podemos hacer nada. Aquí esto vibra. ¡Anda! ¿What? La reunión aviar. ¿Qué cojones? Porque estaban todos los pájaros ahí, ¿no? Estaban reunidos. Y por eso se llama la reunión aviar. No voy a subir. Quiero mirar a ver qué hay por aquí, ¿no? Hay un pájaro de mierda dando vueltas por aquí arriba. Pero no tengo ni idea, ¿eh? De lo que es. Bueno, vamos a subir aquí a ver qué hay. Hay unos arillos ahí amarillos, a ver. Supongo que es para pasar con el pájaro, ¿no? Consejo de viaje, salto sombrero. Mantén pulsado I para lanzar tu sombrero y que este se mantenga girando en el sitio. Corre hacia el sombrero y harás un salto sobre él. Bueno, sí, ya lo habíamos hecho, ¿no? Esto... Vale, para pasar por el aro este, se supone. Bueno, no hemos pinchado de todas formas. Pero bueno, menos de una piedra. Era una gilipollez. Ahí abajo yo creo que no podemos hacer nada más. Creo. ¿Y aquello de ahí arriba qué es? A ver. Hostia. Ah, vale, es un banco aquí. Ahí arriba hay notas musicales. ¿Esto puedo darle o algo? Ah, no puedo hacer nada. Supongo que puedo subir por la palmera, ¿no? Sí. Vamos a coger las notas, a ver. Hostia, hay un huevo. Mierda. Claro, hay un tiempo. Suena el tiempo. Ya no me da tiempo, joder. Lo hemos cagado porque esto ha hecho lo que le ha salido de las mismísimas pelotas. Claro, ya ha terminado. A ver, ¿sale? ¿Aparece otra vez, aunque sea la nota gorda? Sí. Me cago en la puta que vamos abajo otra vez. ¡No! Es que estoy acostumbrado a jugar al Spiro ahora mismo. Y creo que puedo controlar el salto de Mario cuando no es así. ¡Ay, Dios! Lo habíamos hecho todo, lo habíamos hecho todo. Es el salto, es el puto salto de Mario, que es como en los Marios normales, ¿no? De toda la puta vida. Vamos, que salta recto para donde vaya, ¿eh? Que no tiene maniobrabilidad en el aire. Va para donde va. Vale, en una puta luna. Por fin. Hemos manqueado ahí más de la cuenta. Dice, notas en las palmeras. Joder, me estoy dando cuenta que cualquier gilipollez es una luna, ¿eh? Por eso hay tantísimas. Esto no será una luna también, la boja esta. Follonera. No, esto no es nada. Esto es un puto matojo ahí de mierda. Vale, pues ya está. Vamos para allá. Estos cactus... me suenan raro. Vamos a hacerle el movimiento ese de mierda. Pues no era nada. No era absolutamente nada, así que... Bueno, vamos hacia allí, ¿no? Ya habíamos pasado el pueblo. Parece, digo parece, que no había nada más. Claro, hasta que no desbloqueemos el este... ¿Esto qué es? ¿Podemos plantar esto? Sí, claro, ahí, ¿no? En las cestas. Tienen el símbolo de una luna, ¿la veis, no? Significa que tiene que haber tres pepitas de esas más, tres frutos por aquí escondidos en algún sitio, donde sea, para plantarlos, ¿no? Hostia, ¿esto qué es? Aventurero, viste como nosotros por... viste como nosotros para ser un auténtico fiestero. A tu vestimenta le falta mucho salero, así no puedes divertirte, extranjero. Allá donde fueses, viste como vieres. Vale, de momento no puedo entrar. Se supone que son una tienda o algo así, ¿no? Para comprar. No creo que estén muy lejos las pepitas esas, los frutos, ¿eh? ¿Esto qué es?
Ahí detrás parece que hay algo, no, no lo sé. Lo mismo están por aquí arriba. Los frutos, y yo antes no me he dado cuenta, no les he echado cuentas a los frutos. Porque no sabía para lo que eran, claro. A lo mejor hay alguno por aquí, no me he dado cuenta. No tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta. Desde aquí arriba podríamos ver... Mira, ahí hay... monedas. Pero claro, no, desde aquí no llego ni de coña, joder. No, desde ahí no se llegaban ni de coña. Vamos a subir por aquí otra vez. Yo, cada vídeo que suba de Mario van a durar unos 40-50 minutos, ¿vale? Van a ser vídeos larguillos. Más que nada porque hay muchísimas cosas que hacer, ¿eh? Y aunque no me lo vaya a pasar al 100% aquí en los vídeos, luego yo por mi cuenta sí que intentaré conseguirlo todo como... como buen flipado aquí de los juegos, que me gusta hacerme el 100%. Pues no sé dónde hay más frutos, la verdad. Quizás luego cuando se descongele, ¿no? Puede ser que aparezcan algunos que estaban congelados o alguna gilipollez. Ya digo que no lo sé. Así que vamos a seguir hacia adelante. Se supone que se puede ir por aquí o algo. Pues no, mira, por allí hay cosas. Esto es una puta locura, ¿eh? No, es que no puedo salir de ahí. Ah, bueno, sí se puede salir. Vale. Que no lo sabía, ¿no? Era pulsando el puto ZL este de mierda. Mira, allí hay una luna. Mira, las huellas de Bowser. Sí, están aquí, son gordas. Mira, allí hay una luna. Que la estoy viendo, que pone aquí. Consejo de viaje, salto de longitud. Ah, vale, sí, esto es... lo que estaba haciendo ahora mismo, ¿no? Este puto salto. Pues luego tiene ese también, que es quieto. ¿No veis? Vale, parecía que estaba más baja. Así que no es desde aquí. Es desde otro sitio, no lo sé. O saltando contra las paredes aquí, así. No lo sé, ¿eh? No, porque esto está torcido, ¿eh? No está... recto, entonces... no sé cómo será. Mira, allí hay moneditas. Que es con el salto este de longitud, supongo, ¿no? Supongo. ¡Uy, no! ¡Me cago en la madre que parió! ¡No la he hecho! Vale, perdemos monedas cuando morimos. No hay vidas. ¡Hostia! Desde el puto oasis, chaval. No me jodas. ¡Buf! Menuda caminata. Más elegante. ¿Esto qué mierda es? Vale, hay muchísimas cosas congeladas, ¿eh? No... hay una estatua ahí. Bueno. Vamos a hacer allí otra vez. No, no está tan lejos como parecía, ¿eh? Aquí hay pajarillos. Mira lo que hay encima de... del este. ¡Ah, coño! ¡Que somos... cactus! ¿Y qué coño podemos hacer como cactus? Nada. A ver. Aquí esto. ¡Ah, mira! Claro, estaba vibrando el puto mando, el cactus errante. Vale, ya decía yo, tenía esa mierda en la cabeza para poder manejar el puto cactus. Vaya. No me lo esperaba esa mierda, ¿eh? Vamos a ver si podemos hacer el jodido salto de longitud. O si no, si no lo conseguimos ahora, lo dejamos y vamos a por otra cosa, ¿eh? Anda, mira. Son monedas, más que nada. Madre mía, el puto límite, chaval. Allí ya no llega, ¿eh? ¿O sí? Lo intentamos, ¿no? A ver. Parece que hay un poco de cuesta, ¿no? Sí. Da sus vueltecillas ahí. Ahí, mira. Va como las pelotas. Si lo dejas pulsado... aquí que hay un espantapájaros ahí de mierda. Anda, mira. Luego supongo que habrá algún bicho o alguna cosa. Que podremos ir por encima del... de la mugre esa, ¿no? No lo sé. La verdad. Bueno, pues venga, vamos para allá. Porque hay que subir encima de la puta torre esta. Estamos dando muchas vueltas, ¿eh? Cogiendo lunas y todo, investigándolo todo. Cosa que a mí me encanta realmente, ¿no? El escenario es tan grande.
Si todos los mundos son como este. Bueno, parece que el primer mundo no era tan. Tan grande, ¿no? A lo mejor, no sé. Coño, un lagarto, ¿qué cojones? Estos son los lagartos del Shadow of the Colossus, no me jodas. ¿Lagartillo? ¿Me llevará a algún sitio? Ah. A una puta moneda de mierda. Vaya. No me lo esperaba esa mierda. Podría haber sido otra cosa, ¿no? Ay, me creí que iba a rodar, joder. Pero sí, sí que parecía el caballo del Shadow of the Colossus, ¿eh? ¿Y esto? ¿Qué están haciendo este marco vacío por aquí? Bueno, estos serán cosas, ¿no? ¿Y este lagarto? Este es verde, este es una luna, ¿eh? Si lo seguimos, nos da una luna, ya verás. Ah, pues no. Joder. Alguno nos da una luna, tío. No me jodas. Pues no dan mierda de monedas. Pero es posible que alguno dé una luna. Bueno, he visto aquí. ¿Dónde lo he visto? Ah, mira. El puto fruto. Estaba a tomar por culo, chaval. El jodido fruto. Madre mía. ¿Y el pueblo dónde mierda está ya, nene? Vale, por allí. Joder. Bueno, ya que lo hemos encontrado, vamos a llevarlo, ¿no? Que está lejísimos. Mira, hay Goombas por ahí también. Madre mía, qué guapo, ¿eh? Y eso que a mí los mundos con temática de desierto y tal, pues tampoco es que me apasionen, ¿eh? Pero bueno, tiene una pintaza esto, ¿eh? Vale, ahí alguien me estaba diciendo cómo abrir el mapa para ver dónde estamos. De momento no es complicado, ¿no? ¿Dónde estaba la mierda esta? Me lo he pasado. Era aquí, ahí. Ya tenemos una. Bueno, pues plantamos otra. ¡Hop! Ahí está. Y faltaría una que adivina a ver dónde coño está, ¿no? Si la encontramos, volvemos. Si no, pues nada. No pasa nada, ya la buscaré yo por mi cuenta, ¿no? Claro que por allí hay cosas también, ¿eh? ¿Echamos un vistazo por allí o qué? A ver. Y venga, rapidez. ¿Qué dices tú, amigo? A ver, ¿qué dice? Quiero cruzar al otro lado, pero no creo que pueda hacerlo desde aquí. Vale, desde aquí no se puede, es verdad. Pues no, no parece que haya nada aquí de valor. ¿Y por aquí? Porque esta zona aquí separada de... ¿Esto qué es? Es muy rara la zona, ¿no? Ahí como una esquina, no lo sé. No creo que sea una mierda, será que es así y punto. Vale, ahí hay monedas. Allí arriba hay una luna, que la he visto. Vamos a subir por el camino principal, ¿vale? Bueno, aquí hay un cojón de Goombas. Morid todos, amiguetes. ¡Hostia! Vale, esta es una de las estatuas que estaba congelada, ¿eh? Las he visto, una de ellas estaba congelada. Bueno, por alguna a lo mejor te echa una luna. ¿Quién sabe? Vale, cogemos el punto de control. Entrada a las ruinas de Soltitlán. Venga, vamos. Hostia, hostia. Los putos Goombas. Vale, esto se puede aplastar. Aquí vibra el mando, ¿eh? Vale, son monedas. Qué buenas son, ¿no? No las voy a poder coger todas, a lo mejor. Sí, bueno, las he cogido. Ya no vibra. ¿Aquí qué? Estos bultos se podrán aplastar, supongo, sí. A lo mejor alguno es una luna, como ahora hay lunas cada dos pasos en este juego. Puede ser que algún bulto de estos, algún montículo sea una luna. Bueno, pues no ha habido suerte. Pero bueno. ¿Qué es esta mierda? ¿Esto para qué sirve? Para mirar. Ah, vale. Podemos acercar la vista. Vale, ahí hay un tío bailando. Allí está el otro lado que se pasa, a lo mejor desde ahí, ¿no? No, no lo sé. Madre mía, el escenario es muy grande, tío. Allí está el pueblecillo, el oasis, allí el lago, la luna esta que no podíamos cogerla, que no sé cómo coño se cogerá. Y bueno, aquí unas plataformas varias para llegar allí
a la torre más alta, ¿no? Bueno, pues ya está. Más o menos, no... No sé tampoco... Oh, Goombas de mierda, venid para acá. Vale, tú fuera, Goomba. Vale, aquí hay monedas. Vale, con cuidadito. Que ya sabéis que Mario tampoco es que tenga un control perfecto, perfecto, ¿eh? Vale, suelta ahí todo lo que tenga. Vale, perfecto. Y vamos por aquí. ¿Qué hay por aquí? Vale, Bill Balas sí se podían controlar, que esto lo vi yo en un puto tráiler. Ah, vale, 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 que sale otro. Vale, sal, Bill Bala. Vale, perfecto. Vale. Supongo que es con el Bill Bala, ¿no? Aunque claro. Mira, aquí brilla. Este bloque brilla. ¿Qué significa eso? Que puede haber una puta luna ahí seguramente. Vamos a ir reventando bloques. A ver qué tienen. Una moneda. Vamos por este. Este no tenía una mierda. Vale, se explota ahí el jodido Bill Bala. Venga, ven aquí Bill Bala. Venga, para mí. Vamos a explotarnos contra este, que este brilla. Es sospechoso. Efectivo, efectivamente. Una jodida luna con Bill Bala. Lo que importa está en el interior. Gran verdad. Pero en este caso es una jodida gilipollez, ¿no? Por el... Porque estaba dentro del bloque. Vamos a intentar ir allí, ¿no? Se podrá ir, joder, porque es que ya... Sí, se puede ir. En la columna inclinada. Es una soberana soplapollez. Vale, pero gracias a esto podemos regresar, ¿no? Ah, vale, podemos correr incluso. ¡Uy, mierda! ¡Uy, mierda! Vale, los putos Goombas. Montículo, aquí. Point. Perfecto. Como nos han matado, el corazón este no nos va a servir. Serán monedas. Vamos a cogerlo de todas formas, ¿no? Bueno, eran moneditas. Pero bueno, no pasa nada. Buenas son. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Que viene! Vale, vamos por aquí. ¿Aquí hay algo? No parece. Vale, monedillas. Buenas son. ¿Qué nos pone aquí? A ver. Consejo de viaje. Salto bomba. Ah, vale, vale. No lo voy a leer porque es una soberana estupidez, ¿no? Vale, columna de arena en las ruinas de Soltitlán. Vale, venid a mí, monedas. Venid a mí. Mirad, allí hay arriba una luna también. Que no sé cómo cojones se llegará, pero bueno. Hay monedas, nene, en todos los putos sitios, ¿eh? Me encanta. Joder, si ya me gustaba el Mario 3D Land. Vale, ¿cómo coño no me va a gustar este? Aquí no hay Bill Bala ni nada, ¿no? ¿Qué es? ¿Pasar saltando o cómo cojones? Espera, espera. Sí, seguramente sea pasar saltando, ¿eh? Pues ya está, pasaremos saltando, a ver. Vamos a ver cuándo suben y cuándo bajan los montículos estos de arena. Y vamos saltando. Ah, vale, 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 vale. Que aunque nos caigamos... Ah, no lo hemos cogido, pero es que me la pela. Que aunque nos caigamos, la arena nos devolvía arriba, vale, vale. Bueno, aquí tenemos otra zona de estas 2D. ¿Por ese lado hay algo? No. Entonces, vamos a jugarla. Que cambia hasta la musiquilla, ¿eh? A ver, este es de los que... Poin, poin, poin. ¡Hostia! Estaba demasiado... Anda, mira. Hop, y subimos arriba. Aquí tenemos un jodido Bill Bala. Esto lo podemos... ¡Coño, una luna! ¿Qué cojones? Aquí, for the Lord. Vale, ha caído allí. Que allí se puede ir con Bill Bala, ¿eh? Claramente, ahí hay otra mierda de esas para mirar. Ven aquí, Bill Bala, ven aquí. Sal.
Sal. Ahí estamos. Perfecto, cogemos la luna. Oculta en una caja de madera. Joder. Pues sí, estaba oculta en una jodida caja de madera. Por aquí no hay nada, está esto de hielo. Aquí hay otra mierdecida de hielo. Vale, ven aquí, Bilbala. Cogemos el bicho aquel. Es que no sé para qué está realmente, ¿no? Es para mirar otra vez. Vale, estamos aquí. Esto es donde tenemos que llegar. Allí parece que es como... que hay un jefe o algo así, ¿no? No, no lo sé. Ahí hay un montón de cosillas. Hostia, ¿y eso? Madre mía, esto huele a zona de plataformas. Un poco troll. Pero bueno, vamos a ver. Esto es más fácil con el Bilbala, ¿eh? Sal. Venga, vamos tranquilamente con nuestro amigo Bill. Venga, subimos. He tenido que hacer un cortecillo de mierda porque me han llamado por teléfono. Es que tiene huevos que siempre que me pongo a hacer cualquier cosa me llaman por teléfono. No tiene ningún sentido esto, pero siempre me pasa. Pero bueno, es una tontería. Pero siempre, siempre, muchas veces es que llaman gente de esta que te dice: ¿está usted contento con el seguro de su hogar? No sé qué. Y digo, anda ya, hombre. ¿Qué me estás contando ahora? Hombre, son gente que se tiene que ganar la vida, ¿no? Pero te fastidia muchas veces porque es que no paran de llamar, tío. Llaman muchísimo. Vale, vamos a subir a la torre, ¿no? Esta es la jodida torre más alta. Bilbala, amiguete. Vale. Hostia. ¿Esto cuántos tiene? ¡Es que tenía muchos! Cagada. ¡Socorro, sube, hijo de puta! Mario, cabrón. Vaya por Dios, joder. Que estaba saliendo más o menos bien y ya tenía que venir a joder la marrana. Vale, ahí arriba, ¿qué pasa? Que solo aparecen cuando yo me subo, ¿no? Para joder bien la marrana. Creo que parecen sencillas estas putas zonas. Pero te pueden trolear de una forma vil. Bueno, y aquí estamos, joder, hemos conseguido la jodida luna. Que era la luna principal, ¿no? Donde veníamos. Sobre la torre más alta. Y a partir de aquí, pues seguimos. Aparece una plataforma, vamos a ver qué. Esquirlas de Energiluna en la arena. ¿Qué cojones es esto? Es un golem ahí de mierda. Los golems de Angarrak. Ahí del Dragon Age. A ver. Aquí no hay nada. Vale, pues vamos ahí. Vamos con esto. Por aquí. Vamos a ver, esto es para darle, ¿no? O algo así. Sí. Y coge las lunas, ¿no? Algo así parece, ¿no? ¿Qué hace? ¡Hostia! ¡Oh, no, no, no! Estaba flipando, ¿eh? El jodido Mario, que muchas veces cuando haces eso, ¿no? Pues... hace el salto. Vale, eso se termina ahí. Y nosotros vamos por aquí. Vale, vamos a este. Supongo que dándole desde aquí también vale, ¿no? Sí. Ah, vale, que activa a otros. ¡Hostia! Vaya, vaya. Que está... es un buen activador, el hijo de puta. Hace aquí reacción en cadena. Uy, venga, dale. Ahí está, hemos cogido todo. Creo que sí, ¿no? Y ya caemos a la puta arena. Venga, perfecto. Punto de control. Estanque de los Mowais. Mowais. Esos no eran los putos
gremlins, cuando no eran gremlins, quiero decir, que eran bichos de estos así, como Gizmo y tal, eran los Mogwais, ¿no? O algo así. ¿Qué es esto? Ven aquí. Pero voy a coger esta luna. Un, dos, tres... Hay que coger... 5 lunas de mierda. Oh, has encontrado una esquirla. Ven aquí, hombre. Ah, vale, que puede ver cosas ocultas. Y si me lo quito... Ah, vale, si me lo quito también vale. Vale, vale, vale. No lo sabía, no lo sabía. Lo he probado, digo, a ver si la vamos a cagar. Por aquí había un... Están los pajarillos ahí puestos, los trolls. Vale, no puedo ir con este bicho de mierda. Así que tenemos que ir rectos. Todo lo recto posible. Y luego para atrás. Perfecto. Ven aquí otra vez. Amiguete, que hay que encontrar las jodidas esquirlas de luna. Vamos a ver qué. Qué cosas aparecen, ¿no? No veo nada. ¿Por aquí hay algo? ¿Ahí abajo? Ah, mira, ahí abajo hay una esquirla también. La cogemos. Ya nos quedan dos. ¿Esto qué es? No, tiene que ser a partir de que se quite el hielo, ¿eh? ¿Hay algo por aquí? ¡Eh, mira! Ahí arriba aparecen... Aparecen mierdas. Así que supongo que hay alguna forma de subir, ¿no? Con el muñeco este, quiero decir. Hay huellas, ¿a dónde se dirigen? Vale, sí, era desde ahí, ¿eh? ¿Y no hay más esquirlas por aquí? ¿Qué está haciendo el plasta de Bowser por aquí? ¿Y esto? Espérate, yo quiero coger primero las esquirlas. Ah, mira, hay otra aquí. Hay otra esquirla aquí. Y por último, la que estará por arriba, supongo, ¿no? Porque no la he visto, por aquí abajo. Venga, arriba. Los putos moais estos de mierda. Vale, vamos por aquí. ¿Hay para allá camino? Sí. Cogemos las monedas estas. Que en realidad es una gilipollez venir a cogerlas, ¿no? Pero bueno. Ya que estábamos. Vale, es que ir con las gafas, macho, es putamente insufrible, Todo el rato. Es lentísimo. Mira, ahí está la jodida última esquirla. Que se transformará en una luna, ¿no? Ah, vale, la luna aparece ahí abajo. Vale, vale. Yo tenía pensado ir ahora, así que... ¡Hala! Moai, ahí te quedas, amigo. Vamos a coger la luna. Supongo que se abrirá el camino o algo así, ¿no? No tengo ni puta idea. Pero la siguiente luna era esta. ¿Ves? Que tiene como escenilla. Son las lunas principales, ¿no? Esquirlas de Energiluna en la arena. Y tenemos un montón ya, ¿eh? Vale, se abre... La pirámide invertida. Sí, porque es eso, ¿no? Enfrentamiento en la pirámide. ¡Socorro! Ahí. Vale, hay un jefe. Espero que no sea muy jodido, ni nos trolee, ni nada por el estilo. Pero bueno, si nos matan, tampoco pasa nada. Llevamos bastantes monedas, ¿eh? Se puede reintentar las veces que haga falta. Vale, aquí. Vale, es allí. Enfrentamiento en la pirámide. ¿Qué hay allí, joder? Hay una puerta. Pues no lo sé. Vamos a acercarnos, ¿no? Vamos para allá. ¡Hop! ¡Corre, Mario! Joder, no me sale el puto salto ese de mierda. Es pulsando los dos botones a la vez. Sale a veces y otras veces no sé. Vale, frontera noroeste de Soltitlán. Por aquí por el lado hay algo, por detrás. Hay un pequeño borde que quizás haya alguna ponzoña. Mira. ¿Cómo lo veía venir, joder? Cada vez que coges unas monedas de estas se guarda. Vale, aquí no hay más nada. Así que vamos a entrar por la puerta, ¿no? Si podemos. Sí, podemos entrar.
Vamos a ver. Aquí, supongo que es con Bill Bala, porque no se puede de otra forma. Se puede pasar por aquí, ¿no? Yendo lentico. Sin calentarnos mucho la cabeza. Vale, aquí hay otro. ¿Ahí qué hay? Hay un camino aquí, oculto. ¡Hostia, no! Por eso me pasa por gilipollas. Y por querer ir rápido, joder. Vale, ahora sí voy a ir rápido, pero aquí... Vale, otra vez por subnormal. Esperad. Que una vez que empiezas a ir rápido, no puedes regresar a ir lento. O tarda un rato, o no sé qué pasa, pero no iba lento. Así que vamos a la velocidad normal. Vamos a por el grande. Que ya me da igual las monedas de los cojones. Vale. Vamos a ver. Ven aquí. Ven aquí, amiguete. Vamos a ver, ¿qué coño hay por aquí? ¿Es para esto nada más? Pues sí, tenía pinta. ¿Y si cogemos todas las monedas? Hombre, no creo que esto sea como el Donkey Kong. Que cuando coges todos los plátanos y tal, a veces aparecen piezas de puzzle ahí. Porque sí, ¿no? For the loot, ahí, ven. Una pieza de puzzle por rascarte el nardo. Aquí parece que pasa también con las lunas, ¿no? Hay lunas un poco estúpidas a veces, ¿no? ¿Por aquí abajo qué hay? Supongo que será por allí arriba. O no sé, aquí hay una luna, ¿eh? Vamos a ver. Podemos volver. Perfecto, dejamos la luna. Un Bill Bala despistado. Vale, porque no era por ahí. Vale, ¿no? Hemos ido bien. Llevan como luz, ¿no? Los Bill Bala, lo estáis viendo, ¿no? Mola un huevo esto de los Marios y tal, porque es que mezclan un cojón de géneros. Vaya mierda, coño. Iba bien, joder, si no, no me había dado. Era por la cámara de mierda, joder. Empezamos otra vez desde aquí, coño. Pero bueno, ya está cogida la luna y toda esa mierda. No hace falta que lo cojamos otra vez. Digo yo, ¿no? No tengo ni puta idea. Pero lo vamos a descubrir rápidamente, ¿no? Vamos a ver. A ver. Vamos por aquí arriba. Supongo que veremos ahí. Sí, están cogidas las monedas. Y la luna también. Perfecto. Bueno, pues aquí es donde está el Intríngulis. En la mierda esta. Hostia, que hay dos. Vale, si damos rápido, es que la cagamos. Vale, está el Bill Bala ya desapareciendo. Ahí, el cabrón. Vale, este es el final, seguramente. Sí. El final. El laberinto de Bill Bala. Bueno, tampoco era un laberinto gigantesco, que digamos, ¿eh? Pero, normal, divertido. Me han matado 3 o 4 veces por hacer el subnormal, pero bueno. Vamos a ver qué hay por aquí. Aquí arriba hay tíos que espantapájaros, ¿eh? Que supongo que valdrán para algo. Luego, una vez descongelemos el mundo. Es igual que la vuelta al primer mundo y el del sombrero, que he visto que hay estrellas, digo estrellas, lunas y demás, ahí también, ¿eh? La pirámide, ¿dónde está? Allí. Pues vamos para allá, ¿no? ¿Aquí abajo qué hay? Mira cómo ruida el Mario, nene, parece Sonic. ¡Hostia! Aquí hay un manojo de 3. Eso es un multiluna, pues ahí se va a quedar bien congelada. Pues sí, ahí se va a quedar, amigo. ¿Y esta mierda? ¡Coño! ¿Y esto? Si piso aquí hay una luna, ¿sí? Un puto sinsentido, ¿no? Estas son las lunas que son sinsentido. Equipaje de taxi. ¿Qué pasa? Ha habido un accidente, el taxi... Aquí se ha quedado medio congelado. ¿Qué cojones? Es un tío aquí. Tengo a un cliente esperando, pero parece que el coche no arranca. Hasta nuevo aviso. ¡Buf! Es un tío de verdad, ¿no? Es una persona. No es un monigote aquí de mierda.
Y la oveja esta de mierda, ¿qué cojones? Bienvenidos a Soltitlán, venís de turismo. Por cierto, supongo que conocéis la guía, que sí. Sí, la conozco. Hostia, qué pesados con la guía, ¿eh? Ya es la segunda o la tercera vez que me lo dicen. La oveja. Allí hay otra, ¿eh? Supongo que es guiarlas a algún corral o alguna mierda así, ¿no? No tengo ni puta idea. Porque veis, aquí. Este es el, ya habíamos estado. Mira el lagarto de los cojones. Ahí ya habíamos estado. Por arriba, pero habíamos estado. Aquí no creo que haya nada. ¿Y por aquí? Joder, es que es demasiado grande, ¿eh? El mundo. Vengo del Espiro, que son los mundos así un poco más pequeños y tal. Más simples también, ¿no? Pero este es jodidamente grande. Este tío hemos hablado con él ya, ¿verdad? ¿O no? Una pareja sospechosa ha entrado en la pirámide. Creo que van buscando el anillo de unión. Vale, pues cuando terminamos la pirámide esta vamos a dejar el vídeo ya también. ¡Venga, arriba, Mario! ¡Hostia, la pirámide invertida! No sé cómo será de largo esto, ¿no? Vale, es un jodido Bilbala otra vez. Ven aquí. ¡Hostia! No me fío ni un pelo, ¿eh? Supongo que vendrá el Bilbala aquí. Claro, si me lo cargo esto... Ah, no, no puedo cargármelo. Pensaba que podía cargármelo, ¿eh? ¿La hemos cagado entonces o qué pasa? ¡Adiós, vida! Vale, me creía que era un bloque de esos que se podía romper. Y hemos dicho adiós a la vida. Pues no parece que haya nada aquí, ¿no? Para usar a Bilbala. No lo sé. Quizás cogiendo todas las monedas estas o algo, es que no lo sé. Tengo ni puta idea, ¿eh? Pues no. Esto se llama no haber una puta mierda. ¿Aquí qué hay? La muerte más absoluta y cruel. ¿Y aquí? Venga, venga, venga. Dinerito fresco. Bueno, pues vamos a entrar aquí. Vamos a entrar. Y a ver. Ah, vale, que se pega en el techo, cojones. No lo sabía, no lo sabía. Vale, por eso están las flechas ahí. Vale, vale, vale. En cuanto cambio de flecha, pues se cambia el jodido Mario también. Vale, vale, vale. Esto ves tú, no, no lo sabía. Ahí en la muerte, ¿eh? ¡Y babidi! Y ya queda una monedita. ¡Y qué mierda, he fallado! ¡Ay! Bueno, por lo menos habíamos conseguido monedas. Hostia, desde aquí otra vez, joder. Bueno, desde aquí en realidad no está tan lejos. Vamos para allá. Otra vez. Otra vez. Vamos a intentar ir un poco más rápido, ¿no? Bueno, me he dejado el bloque ahí fuera, da igual. Que le den, no pasa nada. Vamos. Uy, maldición. Que vienen por ahí los Bilbala bidimensionales. Hop. Esta vez le van a dar por culo al bloque, ¿eh? Corre, 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 Mario. Bueno, al final, ni corriendo ni su puta madre. Bueno. Vale, salimos. Supongo que salimos a la punta arriba de la pirámide, ¿no? Ah, pues no. Hostia. Claro, es la jodida pirámide invertida. Coño, que no calculo, ¿eh? Yendo así boca abajo, es como que me cuesta más. Es la jodida pirámide invertida. ¡Mierda! Hostia, un toque de mierda que me queda, tío.
Jodidos Goombas del culo. ¿Por aquí hay algo? Anda, mira. Se estaba viendo, ¿eh? Escucha, y una luna, joder. Vale, no, nunca lo hubiera adivinado, ¿eh? La luna creo que nos rellena a tres otra vez, ¿no? Creo, he dicho. El secreto del mural invertido. Sí, nos rellena a tres. Pues perfecto. Corre, Mario, por tu vida. Claro, he visto la mierda aquí de hueco negro y digo, tía, ¿eso para qué? A lo mejor no era nada, pero lo he intentado y mira. Era algo. Hostia, todavía no, ¿eh? Joder, vale, ya hemos salido. Ahora sí que sí. Esto se puede romper, tío. Sí, es que es por aquí, ¿no? Ah, mierda, que no estaba mirando. Maldito subnormal que soy. Ay, espérate, que está aquí otra vez. ¿Y rompemos este? Pues nada. Lo mismo. ¡Corre por tu vida! Vale. A lo mejor me he dejado algo, ¿eh? Aquí no creo que haya nada, ¿eh? En los cactus. Estos estaban aquí jodiendo más que nada. ¿No habría alguna luna entre algunos pilares de esos? Porque es que no tengo ni puta idea, ¿eh? Bueno, de los que nos pone arriba nos faltan dos lunas. Así que tampoco vamos tan mal. Vale, hay un corazón ahí. Lo cogemos. Primero, antes de subir, quiero hacer una ruta por aquí, a ver qué hay. En la cola se pueden poner. Y aquí también, ¿no? Ah, bueno. ¿En alguno habrá algo? No creo. Ahí hay como confeti. Ah, vale, que es que está el puto... el jodido barco ahí. Vale, aquí no hay... estatua. Esto vibra aquí, ¿eh? ¿Has visto? Qué raro, en esta esquina no hay ninguna estatua. Bueno, había moneda. Podía haber sido una luna, ¿no? Pero bueno. Menos da una piedra. Así que venga, vamos a subir. Vale, ser un jefe aquí, mini jefe. Alguno de los conejos estos de mierda. Ya nos enfrentamos a este. Al del traje verde. ¿Busquéis el anillo de unión, pringadillos? Os podéis ir olvidando de él porque ya lo tiene el jefe. Por cierto, no estáis invitados a la boda. Vale, pues es esta tía. La conejita de la trenza. Hostia, qué hija de puta, ¿eh? Vale. ¿Qué hay que hacerle? Hay que rebotarle... ¿eso? Parece ser que es eso, ¿no? Bueno, no lo sé. Ah, bueno, no, pues esquivarla. Y saltarle luego encima. Vale, vale, no tiene mucha... miga. Aunque claro, luego se le va la cabeza, ¿eh? Hostia, que va dejando un rastro de lava. Que no me gusta un pelo, ¿eh? Supongo que la lava irá desapareciendo conforme pase, sí. Se tira un rato, la jodida lava. Vale, ahí viene. Vamos a ver dónde... ah, la pega ahí. Mierda, no me ha dado tiempo, joder, hay que estar más atento, Lo hace más rápido ahora. Hay que mirar a ver dónde coño va a lanzar el gordo. Y entonces sí. Pero claro, es que... adivina, a ver. Vale. Perfecto, serán tres.
Antes eran dos en el anterior jefecillo. Pero como era el primer jefe, lo mismo eran dos nada más y ya está. Hostia, que me ha dado. Vale, vale, vale. Tranquilidad. Vale, yendo por aquí por el lado, no creo que tengamos muchos problemas. Si no paramos de movernos, no nos va a dar. Saca el gordo ya, a ver dónde cae. No me da tiempo, ¿eh? Ah, sí, sí. Venga. Eres mía, maldita. A tomar por culo. Y ala, ya la hemos reventado. Supongo que llevará un racimo, ¿no? De esos. ¿O no lleva nada? ¿Qué lleva? Sí, sí, lleva un racimo de tres, joder. Y necesitábamos dos. Bueno, dos, no lo sé. Es las que ahí había. ¡Oh, yeah! Tenemos el puto racimo de Energy Lunas. Enfrentamiento en la pirámide. ¡Jue! Y hemos regresado, ¿no? A la nave. Hostia, ¿que la pirámide era una nave o qué? O que se va a dar la vuelta. What the fuck? El enorme agujero del desierto. Hostia. Se ha formado un agujeraco ahí, ¿vale? Van saliendo cosillas, va... Me va gustando. Dice, esa brutal nos ha entretenido un rato, pero tenemos que seguir buscando energilunas. ¿Qué es eso? La pirámide invertida está flotando y hace incluso más frío. ¿Será cosa de Bowser? No me extrañaría. Nunca se trae nada bueno entre las zarpas. Vale, pues ahora es de noche, joder. Y ya tenemos... Vamos a dejarlas aquí, ¿no? Las lunas. A ver cuántas tenemos, ¿no? Tenemos ya un montón. Perfecto. Ya tenemos para viajar a otro mundo, pero vamos a seguir en este un rato, ¿no? Aunque ya no en este vídeo. La nave Odyssey ha ganado potencia. Potencia. Vamos a ver. Ya podemos viajar, ¿a dónde? A dos reinos. Oh, hay dos posibles destinos. ¿A qué reino crees que habrá ido Bowser? Reino del lago, reino arbolado. El del lago, ¿no? El reino del lago, justo lo que estaba pensando. Ya estamos en ese reino. Ah, vale. Después volveremos a todos los jodidos reinos una vez. Una vez hagamos todo esto, ¿no? Volveremos a los reinos. Una vez nos pasemos más o menos el juego. Reino de las arenas, ya hemos hecho. Bueno, el reino sombrero, que era un prólogo más que nada. El reino de las cataratas. Reino de las arenas, que ha estado bastante chulo. Aunque faltan muchísimas cosas por hacer en el reino. Como veréis, por ejemplo, reino de las arenas, ¿veis? Todas las lunas. Son 69 lunas en el jodido reino de las arenas. La puta madre, chaval. 69 lunas, no me jodas. Y 100 mierda de monedas de esas, ¿no? Así que todavía quedan muchísimas, muchísimas cosas. Aunque claro, no nos deja hacerlo de momento. Así que vamos a pasar al reino del lago. Y ya lo dejamos ahí, ¿vale? Ya lo dejaremos ahí, en el reino del lago. Vamos a ver. Joder, que va a durar el vídeo un cojón al final, Pero bueno, es que es mejor, no quiero fraccionar así mucho los mundos. Que me gusta así. Y la escena está en la hostia, Supongo que se podrá quitar o lo que sea, ¿no? Pero bueno. Sí que había arena por todas partes en ese reino. Creo que todavía tengo arena en la boca. ¿Qué? Está crujiente. Mientras estamos de camino, aprovechamos para repasar algunas cosas. Consejo de viaje. Lanzamiento retornante. Tras lanzar tu sombrero, agita el mando para hacer un lanzamiento retornante. El sombrero volará al objetivo más cercano. Vale, sí, esto ya lo había hecho ya. Vale, sí, ahora nos dirigimos al reino del lago. Aquí dice que tiene fama por sus ropajes exquisitos y... ¡Oh! Tienen el legendario vestido de ensueño en exposición. Vale, aquí en el anterior había un anillo. En este hay un vestido. Supongo que son los tesoros esos de mí, ¿no? No lo sé, vamos a ver. Reino del lago. Vale, reino acuático, reino de buceo. Nunca me han gustado las pantallas de buceo en los Marios, Brutal sobre el lago.
Y aquí lo vamos a dejar ya, seguramente, porque es que llevamos casi una hora de vídeo, ¿eh? Es una puta locura. Los Brudales también están aquí. Pues ya está, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? En el siguiente vídeo continuaremos con el Reino del Lago, que tiene pintaza también. Parece más pequeño a primera vista. Supongo que luego habrá sitios submarinos, ¿no? Bastante grandes. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar aquí. Espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo.